Estamos de regreso con más información. Unas 12 personas fueron piqueteadas por un enjambre de abejas en una casa del barrio Monseñor Lescano. Nos informa Jessie Espinosa. Más de 6 personas picoteadas y un canino fallecido producto del exceso de veneno inyectado por las abejas es parte de los estragos provocados por un agitado enjambre de los ya mencionados insectos africanos en Monseñor Lescano. Atendimos con una niña que se llama Stephanie, de 4 años, resultó con 12 piquetes de abejas. Ella fue trasladada a salud integral. La mamá, que salió afectada también con 12 piquetes de abejas, fue trasladada a salud integral. Y una niña de 3 meses con un piquete de abeja en la cabeza también fue trasladada a salud integral. Y también se trasladó a Francisco Javier, de 28 años. Este iba a crítico porque fue picado en todo el cuerpo, más de 100 piquetes. Se lo llevaron a la Ninfoseca de emergencia. Y también al señor Santo Antonio Valle, de 49 años. Este señor iba a crítico porque se metió a rescatar un canino de él, propietario, y salió afectado con más de 100 piquetes de abeja. Y fue trasladado a la Ninfoseca. Y tenemos el fallecimiento del perro Kirpi, raza pitbull. Tanto los pobladores del lugar como los transeúntes que pasaban por el área eran perseguidos y agujereados, lo que los obligó a cubrirse con sábanas y colchas hasta que el peligro cesara. Sí, ya está controlado por completo, pero las que andan ahí ahorita en el alrededor, esas se van. ¿Tu nombre? Francisco Torrente, Benemérito Cuerpo de Bomberos. Por más de una hora, el Benemérito Cuerpo de Bomberos luchó para exterminar la colmena que, según ellos, tenía alrededor de mes y medio de existencia y se encontraba albergada en una de las esquinas de esta vivienda. Con imágenes de Jorge Urroz, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.